En este nuevo día que el Señor nos concede, pongámonos en su santa presencia para darle gracias, para abrir nuestro corazón a la obra de su misericordia. El Señor dirige hoy nuestros pasos. Él es el buen pastor y nos conduce a verdes praderas y frescas aguas. Y así repara nuestras fuerzas y nos da vida nueva. El Señor nos invita hoy a caminar en fe, a tener la mirada en Él y sobre todo a dejar que su sabiduría nos asista en todo lo que son nuestros deberes para llevar una vida gozosa como hijos de Dios. El Señor nos da la fuerza para avanzar en el camino, su gracia con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad. Esto es lo que habría de practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra del Señor en este día nos exhorta, sobre todo, a hacer nuestras obras para Dios, pero también con sentimientos que sean sinceros, sentimientos verdaderos. Todas las obras que podamos hacer en bien de los demás, esas obras las aprecia el Señor como la mejor expresión de que lo conocemos y lo amamos a Él. La primera lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Y allí hay una llamada del apóstol Pablo a no dejarse confundir por aquellas cosas del momento presente, pues esta comunidad de Tesalónica estaba bombardeada por quienes son falsos profetas y hablaban de la llegada de nuestro Señor Jesucristo como un tema que iba a suceder pronto, inminentemente. Pablo los alerta y les dice que lo más importante es vivir la vida en la gracia, confiando en ese Cristo que nos hace conscientes de que un día seremos juzgados, pero que la venida del Señor nadie la conoce. Y mientras nos ponemos a vivir una fe en tensas calmas, mejor es dedicarse a hacer las obras de caridad. Dice pues el apóstol Pablo en la primera lectura: «Hermanos, no perdáis fácilmente la cabeza por las revelaciones que otros os han dicho, sino más bien estad firmes en el Señor». La fe siempre va a ser bombardeada por cosas falsas o todos los mensajes que puedan llegar en orden a los intereses de otros. Pero lo más importante siempre es estar en comunión con la comunidad, con la iglesia. Porque esa comunión con la iglesia es la que cada día nos va a hacer comprender de que en ella habita el Espíritu Santo.
en la comunidad habita el Espíritu Santo y siempre el Espíritu Santo traerá su luz, su ciencia, para que conozcamos el verdadero Evangelio. Hay que vigilar siempre en ese camino de nuestra fe, porque no falta quien llegue a hacer falsas interpretaciones de la palabra para crear confusiones en nuestra vida y en nuestro camino. A Pablo le interesa que esta comunidad de Tesalónica conozca lo que es de Dios para vivir una vida firme en lo que es esas promesas de salvación. Nosotros estamos llamados a vivir una vida en el discernimiento, es decir, conocer lo que es de Dios, conocer lo que es del hombre y lo que es del demonio. Ese discernimiento es un don que da el Espíritu Santo. Por eso, al final de la carta, San Pablo dice que Jesucristo el Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado tanto, nos ayuden a tener la esperanza siempre viva y tener nuestra fe en el consuelo que Dios da, para que no dejemos de llevar una vida en el ánimo espiritual y una vida en las buenas obras. Así termina la primera lectura. Con esto quiere decir San Pablo que no se puede perder el horizonte de una verdadera vida cristiana, que debe vivir de la fe, pero también vivir con una confianza. El presente está marcado por la esperanza de las promesas de Dios, y el futuro está hecho de ese amor providencial del Señor. Siempre estamos llamados a hacer obras buenas, a hacer obras que corresponden a ese deber de buenos cristianos. Dios siempre dará el con qué hacer el bien a los demás y ser generosos para dar prueba de que la obra es de Dios y que su gloria permanece en el tiempo. Vendrá pues el Evangelio de este día a decirnos que Jesús una vez más exhorta fuertemente a la gente que lo está escuchando, y entre ellos a los escribas y fariseos, llamándolos a no hacer las obras de caridad por apariencia, sino de corazón. Dios es el que ve cómo estamos haciendo el bien a los demás, si de una manera pretenciosa para ser tenidos por buenos o para vivir una vida realmente en el Señor. La gracia del Espíritu Santo siempre nos dará esa confianza de saber hacer las cosas en esa verdad de que Dios es Padre, todo lo da y también nos asiste al vivir una vida con sentimientos de bondad y de nobleza. La gracia del Señor, pues, hoy con nosotros, porque lo que Dios quiere es que tengamos también sabiduría. Y si Él nos da su gracia, nos ayudará a tener el gozo en orden a ese bien que se hace aún a quienes no nos pueden pagar, aún a quienes no nos pueden devolver. Por eso Jesús insiste que hacer toda clase de obras buenas, incluso pagar el diezmo con la iglesia de Dios, es un deber, pero que todo tiene que ir en la coherencia de la vida. Hazlo para Dios, hazlo en Dios y Dios te compensará. Porque lo que más importa es la obra del Señor que crece en el corazón del que vive una vida en fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido
martes para todos.